convirtió Unión Deportiva de la Fiel. Y mira el árbol, otra vez para arriba, viene cerrando, sacando la pelota con el marco, lo que viene corriendo, como así que el último grito me quiere decir, se suspendió el partido, Gustavo, se suspendió. Brasil Argentina, según los medios cordobeses, hubo espectáculo porque no sabía si era partido, debía de pensarse en un espectáculo personal de ese desayuno que ingresó a la cancha y le pidió al seleccionado brasileño que se retirara. Bueno, una cuestión, ¿no? Que se había dicho que tanto, bueno, el arquero Diego Martínez como Benítez querían volver inmediatamente después del partido de Inglaterra, ¿no? Por el escándalo que esto seguramente generaba, por la decisión que se había buscado por parte del gobierno de Inglaterra, y bueno, todo esto se hace ahora, ¿no? Completamente. Sí, sí, fue así porque acá dice que la agencia sanitaria de la ciudad de Miami. Lo libre que tendrá que venir a completar el último partido de la ciudad, la cabecera, la bajada para la familia, se la termina zapando, la viene buscando Raba, la puso al costado, la sacan toda Raba, parece inclinar la cancha de Granaderos ahora, la metieron al área, la dio en mano, Dios que la bajó, le dio un rebote, el arquero Bravo que vuela, para evitar el campo, pero no puede evitar que la pelota se lanza por línea de fondo, intenta ir una y otra vez Granaderos. Para el equipo de las manos entonces, tendrá que venir a ser natural, ya lo hicieron, lo metió largo al área, tocaba Dios, que eso falta, tiro libre para Unión Deportiva Las Piedras, que saldrá en cuanto de este primer tiempo, Hugo Brunetto. 37 minutos de este primer tiempo, como decía Gustavo y decía yo recién el partido, sí, tiene ritmo, pero no es bien jugado. Por momentos, a ver, intenta Granaderos, pero no tiene la claridad suficiente. Unión Deportiva Las Piedras aprovechó aquella oportunidad allá a los 24 minutos y después también poco es lo que generó. Sosa para pegarle, Sosa levanta el área, se queda con ese balón, el arquero de Granaderos sale rápido al costado, jugando con Ramírez. Esta era la claridad necesaria, el partido es cierto, es trabado, es probable, ahí va. Iba Vencisa, casi el mundo para llevársela, venía marcando la cubierta para el Casamir, esa que de arco, salida por el conjunto de la segunda, a decir verdad, fue una gran discusión. El balón vino al campo de Unión Deportiva Las Piedras, también Perú, la pelota con Perú, falta contra Perú, lo que marca el árbitro Joan Zúbica, que está ahí cerquita de la jugada, arriba permanentemente, quedó muy sentido Perú, por eso miramos los asistentes. Se tiene que levantar, está muy sentido, ¿no? Piden el cambio, miró, piden el cambio para hacer lo de. Es que yo creo que rápidamente, apenas lo vio en el suelo, pidió rápidamente asistencia al árbitro. O sea que debe haber caído realmente mal. Que ingrese Franco Herrera, camiseta número 14. No lo vio todavía, yo dije que estaba falta, pero seguramente, ahí te está dando la orden para que ingrese a la cancha. Entonces, el primer cambio obligado, Franco Herrera a la cancha. Está con pierna cambiada para pegarle entonces el hombre de Granaderos. Mira Herrera para darle, carga todo el Granaderos, sabe que se termina el primer tiempo, pegó la pelota en el área, la buscaba Ramírez, se marca a la Raga, la termina sacando Ferrao, que colaboraba y el árbitro Joel Zúbica marca el final de los primeros 45 minutos. Audio Jungle. Estoy atento. Exactamente. Bueno, pero atrás para Quirón. Pero aquí con la cabeza, ¿no? Con la victoria parcial, con la deportiva de Arturo. 1-0 frente a Granaderos. Sacaba a Dios, que salió el área por la derecha. Marcha a Dios, que salió contra la marca. ¡Le dio! ¡Brinco al arco! ¡Defendido por el arco! ¡Con esa pelota que viene su mate! ¡Que fue el tiro de esquina en el costado derecho! El balón vendrá al lado de la pasada de segundo palo. Viene el arquero. Buscaba por allí Salas, le queda la incisa, no le dice, Sosa, la peor que pegó un granero, incisa para darle cerrado el centro, frente a Marco, pasó un galón, frente a todo el arco, pasó un galón, se lo tiró diciendo que tiró la cruz, y lo tuvo la incisa, gran tapada de Sosa, batido, tapó el mundo, para darle Sosa la pelota, el área, uno, dos, y luego la vida, se va mucho más, se llevó el tiro libre, viene al brazo.
salta de cabeza, devolviendo para allá, dando una mano al Romero. Llegaron tiradillos, ahí va Sosa, se viene con el pie derecho, la pelota larga, cabezazo de Díaz, sin ningún peligro, sale Gambina, pero no lo hace práctica. Delante de la cancha, en el costado derecho, uno para la red, arriba para Herrera, arriba la pista, el área, Herrera, ahí la pelota se va por el córner y ahora sí.
Audio Jungle.